Soy del criterio de que el liderazgo de mi partido tiene que dar un paso al frente en favor de mantener la armonía y la estabilidad del régimen democrático en el país. El tipo de primaria no es materia obligatoria de una ley, es consustancial a la naturaleza de los partidos. Y ese tema tiene que sacarse de la ley de partido para que podamos tener reglas claras hacia el proceso del 2020 y un árbitro imparcial e inobjetable que sea la Junta Central Electoral. Entendemos que la próxima semana hay un escenario propicio para que el liderazgo de mi partido no le imponga a los demás lo que la mayoría ha demostrado que no quiere, y que saquemos el tema del tipo de primaria de la ley, se apruebe la ley de partido, la ley de régimen electoral, y que los partidos, conforme sus estatutos, decidan cómo eligen sus candidatos. Es lo que entiendo. De otra manera vamos a confrontar serios problemas, porque hay una inminente división en mi partido, y ya también esto se está reflejando en el segundo partido mayoritario, que es el PRM, con el hecho de que ya varios diputados desoyeron la línea que bajó su partido. Esa es jugar con candela, y no podemos jugar con candela porque el proceso del 2020 va a ser complicado. Son dos elecciones generales y más de 4.000 electores, puestos electivos que tienen que ser seleccionados. Eso no es posible hacerlo si no preparamos con tiempo el ambiente, con reglas claras, que todo el mundo respete y que permita a la Junta organizarlo de manera eficiente y efectiva.